Buenas tardes, buenos días, mediodías, desde donde quiera que me estás viendo. Muy bienvenida, muy bienvenido a este directo en el que hoy vamos a hablar de cómo ser invencibles. Ya vais entrando, ya se van avisando a los seguidores. Hoy voy a hablar con una mujer que se dedica a hacer dinámicas de alto impacto para poner la mente a prueba. Se llama Lorena Farré y enseguida estaremos con ella. Contadme cómo estáis, contadme desde dónde me estáis viendo. Si tenéis ganas, hola Lorena, ya está aquí Lorena, un saludo para ella. ¿Quién quiere ser más fuerte mentalmente? ¿Quién de los que estamos aquí quiere ser más fuerte mentalmente? ¿Quién no se está sometiendo a diario a desafíos cotidianos de la mente que nos hacen evolucionar, crecer y ser más fuertes? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Vamos a recibir a Lorena Farré y ahora ya empezamos a hablar con ella para entrar en materia porque es muy importante el tema que vamos a hablar hoy. Desde Argentina, Noé, muy bienvenida. Gracias por esos corazoncitos que vais enviando así que suben para arriba, son muy motivadores, la verdad. Cocinando con Monse, Daniela, Robert, Miguel López. Gracias por estar ahí un día más, una tarde más, un miércoles más. Vamos a poner a prueba nuestra mente y vamos a ver de qué manera podemos tener una mente mucho más fuerte para convertirnos en personas invencibles. Vamos a darle paso a Lorena. Si tenéis preguntas para ella, podéis ponerlas donde está el interrogante. ¡Hola, Lorena! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! Porque he visto que está en Argentina de todos los lados, así que sí. gracias. Bienvenida, muy bienvenida, gracias a ti. Y gracias a todos por estar aquí. Todos es un placer y es un honor, además, porque bueno, yo sé que a ti este mundo de la mente, igual que a mí, te apasiona. Totalmente. Es un reto para ti diario el estar, pues bueno, enfocada un poco en saber cómo superarte, cómo limpiar la mente, cómo reprogramarte, cómo fortalecerla, cómo ser cada día una mujer más invencible, ¿no? Y eso, pues ya sabes que a mí me encanta, porque sobre todo con las mujeres, ¿no? A mí me encanta que nosotras trabajemos en eso para poder sostenernos desde esa fortaleza interior. Así que es un honor para mí que estés aquí y voy a empezar preguntándote, ¿cómo llegaste a este mundo del crecimiento personal? Bueno, ¿qué te impulsó? Primero, con tu permiso, de verdad agradecerte este tiempo, este espacio, porque el tiempo es lo único que no podemos comprar en la vida, así que gracias desde el corazón, del alma. Es un placer. Gracias a todos los que estáis aquí, como tú decías, corazoncitos, porque a mí esto de verdad me emociona cada vez que hago un directo y está la gente ahí, ¿no? Apoyando, de verdad, gracias. Y todos aquí que no podéis estar, a ver luego, y vais a escuchar estas palabras, también gracias. Porque yo creo que compartimos también con Imanol, ¿no? De crear este mundo de mujeres, como tú dices, inquebrantables, invencibles, de mujeres que pueden hacer lo que quieran. Total. Conectar con ese poder. Si tú me preguntas cómo empecé con ello, pues empecé en un evento. Yo fui allí porque mi alma me guió. Algo me dijo que yo tenía que ir porque supuestamente no tenía por qué haber ido. Mi mundo no tenía nada que ver con todo este mundo de hoy en día. Yo me dedicaba a, bueno, desarrollo de negocio, empresa, empresaria, ejecutiva, viajando por el mundo, abriendo negocio, creando dinero, es decir, ¿no? Para una industria. Pero eso no me hacía feliz. Yo había llevado mi mochila como cada uno de nosotros llevamos a lo largo de la vida, y se podía decir que yo había conseguido todas aquellas metas que había planteado, pero no era feliz. Y fue mi hijo que me abrió ese espejo, que me hizo ese espejo, ¿no? Que me abrió la mente, que me dijo, me demostró de que yo no estaba feliz, demostrándome que yo estaba enfadada todos los días, ¿no? Chiquitito, wow. Tenía 3 años. ¿Cuántas mujeres me encuentro así? Hoy en la sesión, por ejemplo, que he hecho, también lo hablaba porque justamente ella decía, es que antes yo siempre vivía enfadada, siempre estaba enfadada, o sea, no conocía otro estado. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta? Yo a veces les digo a las mujeres, de los 7 días de la semana, por favor, cada noche apunta si te has enfadado, porque si 7 de 7, algo va mal.
algo va mal. Algo va mal. Mismo, pero con las que al final de la noche se apuntan las cosas que has dicho. De ti, de los demás. Se te corta un poco. ¿Sí? No sé por qué. Sí. Sí, pues sí. Me da internet correcto. Me voy a poner los auriculares. Vale. Porque es como que eco, se me van las palabras. Yo creo que así va a ser mejor. Sé lo que me quieres decir, pero a veces como que se van. Ok, ¿ahora mejor, Inma? A ver, ahora sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, que igual a veces se colapsa el audio. Sí. Pues decía que yo hago parecido el ejercicio. Yo les pregunto, les pido que se apunten en un cuaderno sus quejas. Que tomen conciencia de todo lo que se quejan a lo largo del día. Cuando a mí me retaron por primera vez a estar un día sin quejarme, y si me quejaba ese día tenía que repetirlo, y así, 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 me llevó un tiempo hasta que pues pude voy estar... A mejorar, te lo voy a mejorar. 1 euro por cada queja. Eso te vuelve rica. Es lo que yo le hago a la gente. 1 euro por queja. Lo compro. Mira, lo voy a apuntar totalmente. Y yo creo que al final de semana se pueden comprar ese bolso o ese zapato que tenían pensado. Que al final de mes, ya verás, se pueden ir de vacaciones a final de año donde quieran. Totalmente. Y pues esto venía por eso. Mi hijo, al decirme que mami siempre estaba enfadada, y además me lo hizo, ¿eh? Mami siempre está así. Wow. Y yo me quedé como en shock diciendo, no puede ser, si Lorena... La Lorena que yo me pensaba que era, ¿eh? El peliculón que me había montado, la Lorena de antes, ¿no? La Lorena de, pues, divertida, de fiesta, amiga de sus amigos, etcétera, etcétera. Pero la vida me fue llevando por sitios que todo eso se fue... apagando. Perdiendo. Y al ver ese espejo en mi hijo, yo fui a mi marido y le dije, ¿yo estoy así realmente? Me dijo, sí. Pero es normal. Ojo, atención. Es normal. Un pimiento, perdonadme la expresión. ¿Es normal? No, no es normal. No es normal. Se ha normalizado, pero no es normal. Mi es marido como la lo había... Exacto, mi marido lo había normalizado. Mi madre, mis amigos, mi entorno. ¿Es normal que Lorena esté mal? No. No. La vida no es eso. Y cuando la gente me dice, ostras, es que te veo muy feliz, tampoco. No podemos poner una palabra a cómo uno se siente, no pongamos etiquetas. O sea, la vida es el cada día, el cómo te sientes y el resultado de todo lo que ha ocurrido en un día. Hay momentos para todo. Yo tengo momentos de estar triste, tengo momentos de estar enfadada, tengo momentos de llorar, pero vivo en el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que da igual lo que pase, yo rápidamente sé volver a mi equilibrio. Y mi hijo fue ese pistoletazo de salida a ese mundo, a realmente a profundizar en cómo, qué tenía que hacer yo para realmente ser esa persona que yo sabía que era. Pero por algún motivo había aprendido a ser otra. Había aprendido a quejarme, había aprendido a vivir en el victimismo o en la ira o en el enfado, ¿no? Habéis entrado en la espiral, en la espiral. En la espiral. Para mí lo normal era a las 7 o las 8 de la tarde estar en la cama, porque no podía más. Agotada. Agotada. No, bueno, no es que no quisiera vivir, aunque algún momento, pues sí que eso pasa, ¿no? Es decir, vaya, vaya vida, esta es la vida que me ha tocado vivir. Pero me di cuenta rápido, gracias a mi hijo, de que esa no era mi vida. Y a partir de ahí, eso sí, tuve dos cosas. Uno, compromiso, y dos, integridad. Es decir, me comprometí a que yo iba a ser la persona que me merecía ser para mí, primero, amarme a mí, porque todo lo que necesitas está en ti, todo empieza por lo que te das a ti, no se puede esperar que recibir de los otros lo que a ti no te das. Y dos, ser íntegra. Es decir, todo aquello que yo me iba a proponer en la vida, hacerlo. Porque eso es otra cosa muy, muy, muy difícil, que lo vemos mucho en el crecimiento personal. Que la gente dice, sí, 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 yo hago muchos cursos, pero veo no muchos vídeos, pero no son íntegros con lo que se no han comprometido. Claro, no se comprometen. Es yo siempre difícil. Digo lo mismo. Ese es el primer pilar de la autoestima. Si Total. Tú quieres tener autoestima y dices que vas a hacer A, que tu palabra vaya a misa. Exactamente. Si vas a hacer A, haces A. Y tú misma empiezas a ganar credibilidad para ti misma. Y cuando tú misma empieces a ganar credibilidad para ti misma, entonces te vas a ir sintiendo mejor y vas a empezar a confiar en ti.
Porque la autoestima es confianza. Pero si yo digo, y no lo hago, de quien estoy perdiendo la confianza es de mí misma. Totalmente. Nadie está perdiendo la confianza de mí, la estoy perdiendo yo. Porque estoy diciendo que voy a hacer una cosa y no la voy a hacer. Y me estoy convirtiendo en una persona no confiable. Es así. Y te frustras. Y es que te frustras. Es decir, hoy precisamente en sesión la hablaba con... Y si lo está viendo este directo o lo ve luego, vas a ver que es por ella. Y es así. O sea, es mejor ponerte metas que a priori digas que son muy fáciles, pero que tú las cumplas, porque eso te va a dar una sensación de éxito que vas a poder ir al siguiente nivel. Porque si nos ponemos ganar la medalla de oro como meta, esto nos va a frustrar. Entonces, micrometas. Micrometas. Micrometas, y a través de esas micrometas nos vamos a sentir exitosas y eso nos va a dar la herramienta. Quizás vamos dando un montón de tips, pero que es, así, tan fácil como eso, pero es difícil porque esa micrometa ya vas a tener que vencer a tu mente. Ya vas a tener que hacerle un pulso porque lo primero que te va a decir es poner cualquier excusa. Porque la mente es, vamos, la reina de poner excusas. Totalmente. Ahí está tu libro maravilloso. Sí, sí. Tu mente te miente. Literal. Tu mente te miente. Es que tu mente te miente. Literal. Porque todo lo que necesitas está en ti. ¿Ah? Exacto. Literal. Es tal cual. Es tal cual. Es que al final, aquí... no podemos buscar nada fuera porque hasta las respuestas de todo, y tú lo sabes, están dentro de ti. Todas las respuestas, todo lo que somos, todo lo que buscamos, todo lo que queremos, al final está dentro de ti. Y tenemos que convertirnos internamente primero en eso que deseamos ser. Porque totalmente. Si no, no va a llegar, no se va a materializar fuera. Primero tengo que sentir eso que quiero ser, que quiero que se proyecte, tengo que sentir que lo soy. Y ese es el secreto, y eso sí que requiere compromiso, y eso sí que requiere disciplina para decirle a la mente, no, de esa manera que tú pensabas, yo ya no pienso, ahora pienso así. De esa manera que tú me veías, yo ya no me veo, ahora me veo así. De esa manera que tú me proyectabas, de esa manera que tú hablabas, de esa manera que tú te dirigías al otro, yo ya no me proyecto, ahora no hablo así, ahora no me hablo así, no me miro así, no juzgo a los demás, no me juzgo a mí misma. Y eso es un compromiso diario. Diario. Es un esfuerzo diario, porque las personas de nuestra edad hemos vivido en una educación en la que sí se nos ha enseñado desde el juicio, en la que sí se nos ha enseñado desde unos valores que están obsoletos. Una mente que está obsoleta y tenemos que actualizarla como si fuera el programa de un ordenador. Y para poderla actualizar, es lo que tú acabas de decir, es microprogramas. Micro. Es como... Yo siempre explico dos cosas. Primero, es felicitarte, porque cuando tu mente te está diciendo, ya, así empecé yo, con este simple ejercicio de decir, ha venido la queja, ha venido la crítica, ha venido... Primero tomar conciencia, porque ya sabemos que esto está en el subconsciente, le das luz, lo subes y desde el consciente es donde lo puedes trabajar. Cada vez que me viene una queja, una crítica, yo me felicitaba y decía, bien, ¿te has dado cuenta? Ya puedes, ya puedes cambiarlo. Ya estás en otro nivel, ya estás ahí. Más consciente que antes. Ya está, y con esos microéxitos, pues poco a poco, no es un trabajo que pasa de hoy a mañana. No. Y que no se acaba hoy. Y es que yo siempre digo que soy la eterna aprendiz, porque esto es como una cebolla y vas sacando capas y capas y capas. Sí, pero una cebolla tú la miras y dices, en algún momento tú sacas la última. Llegarás al corazón. Pero con nosotros tú piensas, es que no sé cuándo. Exacto, son tan hiperfinas que vas desgranando, vas desgranando y vas sacando. Pero el secreto para mí es disfrutar eso. El proceso. Cuenta de el wow, felicitarte, date la palabra. Hay que ver lo que llevaba yo mentalmente dentro. Exacto. Y decir, esto llevaba yo dentro. Madre mía, qué bueno que lo he superado. Y así con la siguiente. Y así con la siguiente. Es que no se termina. Nunca juzgarte. Claro, no tenemos que tener nunca esa sensación de, bueno, en algún momento estaré ya bien y ya todo estará bien. No, es que no funciona así. No,
La vida no funciona Es así. con estas pequeñas palmaditas de sentirte exitosa porque has visto que ha habido algo que te has dado cuenta que antes ni te dabas cuenta. Exacto. Y ese proceso de decir, ¿qué puedo hacer yo hoy? Ahora. Ahora. Para que esto cambie. Y esa pregunta a mí me llevó a muchas otras coincidencias. Y una de ellas fue pasar por el fuego. Y ahí se produjo el cambio radical en mi vida. De no dormir 7 años de insomnio, que se dicen ahora pronto, a dormir. En el momento que yo pasé por las brasas, me sentí literalmente invencible. Por eso yo acompaño a esas mujeres a que se sientan como yo me sentí, invencibles. Tuve la idea muy clara de que yo esto lo tenía que compartir con el mundo. Todo este proceso que yo había pasado de crecimiento personal, lo tenía que compartir. Y en 3 meses... escribí la trilogía, un libro por mes. Era invencible, pero diréis, es que no. Sí, yo llegué a un compromiso conmigo misma de escribir 6 hojas por día. Si contáis, en un mes te sale un libro. Totalmente. Tan fácil y tan difícil. Sí que es verdad que luego lleva un tiempo para editarlo, que lo publicas, que no sé qué, que no sé cuál. Exactamente. Sí. Quizás lo que más me costó fue poner los capítulos en orden, porque yo iba ahí soltando. Es verdad que también era mi historia personal. Entiendo porque a mí me pasó mal, ¿eh? Iba poniendo lo que me había pasado en mi vida y las herramientas que yo había ido aprendiendo. Y ahí salió el libro. Pero no me quedé ahí, porque yo sabía que esto tenía que hacer algo más, Inma. Porque tú, como yo, somos escritoras y podemos alcanzar a miles de personas, pero yo quería ese contacto directo, quería el ver a esas personas, ver esa transformación. Y por eso di ese paso adelante y creé mi primer evento con mi socio, que es mi mentor del fuego. Tengo el gran honor de poder hacer mi primer evento de la mano del que me enseñó a hacer todas estas dinámicas de alto impacto, porque me formé en el American Firewalk Institute y estoy, vamos, no tengo palabras para expresar lo emocionada que estoy de poder realmente, porque como equipo he trabajado, pero ahora voy a impartir este primer seminario junto a este gran maestro del fuego para ver de primera mano cómo ilumino, cómo transformo, cómo acompaño a todas esas personas a esa misma vivencia que yo tuve, porque es tan potente el fuego. Bueno, cada uno tendrá su vivencia. Lo cada que está uno tendrá. Claro es que de los 5 elementos, que yo solo explico, el fuego es el único elemento transformador. No hay nada que pase por el fuego que se quede igual. Las personas que tenemos mucho fuego somos las que hemos venido a transformar. Somos las que cuando estamos con alguien conseguimos ayudar a transformar la percepción, la visión, la memoria, etcétera. Todo lo que esa persona tiene de sí mismo y del mundo, nosotros podemos ser como un empuje, ¿no? Un elemento que diga, no, no es así, dale vueltas y mira a ver si puede ser así. Y ahí, uy, me transformo, ¿no? Tal cual. Tiene el fuego, eso tiene el fuego. Tal cual. Además es sanador. Bueno, es que, ¿qué podríamos decir? Podríamos hacer un live solo de fuego. En la India se hacen ceremonias de fuego. Y se hacen baños de fuego para purificarte, para eliminar las malas energías. Al final es el fuego del intelecto el que a nosotros nos hace ver con más claridad, el que hace que la conciencia se ilumine. Totalmente. La iluminación no es más que luz y la luz la da el fuego. Es que es literalmente lo que me ocurrió a mí. Yo venía de un mundo totalmente mental. Yo no había tenido ningún contacto ni con ningún coach, ni con ningún nada espiritual, nada. Nada de cero, cero patatero. Pero al pasar por el fuego, todo empezó a cambiar. De escribir los libros me llevó a esta formación, de esta formación a coaching, de coaching a temas espirituales y bueno, y puedo explicar aquí muchas más cosas que he hecho, pero no he tenido que planificar nada en este sentido, es que la vida me la ha ido poniendo adelante. Ha sido sencillo tomar la decisión de, pues como cuando empecé contigo, ¿no? Ya está, o sea, claro, señal, por aquí tengo que ir.
Es así, es así. Cuéntanos lo que viene, cuéntanos. Cuéntanos, porque yo lo sé, pero yo quiero que las personas lo sepan. Cuéntanos. Pues viene un evento transformador basado en el fuego, totalmente, para que todas esas personas que puedan venir se puedan sentir invencibles, como yo me sentí. Además, está acompañado de un pedazo de equipo increíble porque llevan más de 20 años haciendo esto para empresas y por primera vez van a hacer un evento abierto al público, porque donde yo me formé, en el American Firework Institute, le pedí a Rafa Rodríguez, que es mi mentor, le pedí, yo quiero hacer esto, pero yo quiero hacer esto para las personas, para que todo el mundo pueda vivir lo que yo viví, con un precio social prácticamente, con un precio donde no es que vayamos a ganar dinero, sino que queremos que todo el mundo pueda ir, donde puedan vivir toda esa experiencia, pero es que la van a vivir multiplicada por 10, porque es un evento de 12 horas, donde van a hacer varias dinámicas de alto impacto, van a acabar con un fuego, como no puede ser de otra manera, pero es que ese fuego no es que sea transformador por sí solo, sino que además va a ir acompañado de otro ejercicio, de otra dinámica, que es literalmente romper con las creencias limitantes. No puedes adelantar mucho, porque y se dan ya está, ya está. Van a romper con esas creencias limitantes que van a ir al fuego, y las van a transformar en poder. Y ahí lo voy a dejar. Es genial, es genial. Dime qué día es. 28 de mayo, aquí en Barcelona, en el Hotel Exe de Sardañola, de 10 a 10 de la noche. Todo el día. Todo el día, porque vamos a hacer un trabajo. De verdad, las personas que están aquí en Barcelona, y bueno, y si están cerca, están en Tarragona, en Lleida o en... o en Girona, o las personas que quieran venir, incluso de Madrid. Yo creo que por la promoción que hay ahora, vale la pena muchísimo desplazarse. Totalmente. Desplazarse. O sea, creo que como tú dices, has conseguido democratizar este tipo de dinámicas de alto impacto y que todas las personas podamos acceder a hacer cosas que antes aquí no estaban. No. Aquí no llegaban. O sus precios no eran los precios que ahora se están ofreciendo en la dinámica que tú estás haciendo. Y esto sí que puede conseguir que las personas lleguen a tener experiencias que antes nos teníamos que ir de España para hacerlas, o que si las queríamos hacer en España teníamos que desembolsar una cantidad de dinero enorme, ¿no? Y totalmente. Esto yo de verdad que te digo que te felicito. Gracias. Porque el hecho de democratizar este tipo de dinámicas va a hacer que muchas más personas puedan despertar. Es que esa es mi misión. Como despertaste tú. Totalmente. Esa es misión compartida. Claro. Despertar a las personas a que tengan esa conciencia. Cada uno con su talento y lo que nos toca ahora. Y cada persona se despertará en el momento en el que se tenga que despertar. Nadie se tiene que forzar. Pero sí, de las personas que están viendo esto, que pueden verlo después, pues al final, si resuena, si tú estás sintiendo por dentro yo tengo que ir ahí, entonces escríbeme a mí o escribe a Lorena y luego yo colgaré tu... Bueno, lo podemos poner ahora, ¿no? Tu Instagram. Es lorena.farré, ¿no? Exacto, es lorena.farré. Además, es que el precio es totalmente irresistible. Por cierto, sí que tengo que decir que este precio acaba el 30 de abril. Es decir, todas aquellas personas que nos estén viendo tienen de tiempo a tomar la decisión hasta el 30 de abril, porque sí que hay un momento que tenemos que normalizar el precio para poder cubrir todos los costes que tiene: hotel, sala, comida, porque entra la comida, además. Es decir, es que realmente... Es un regalo. Yo creo que está regalado. Es 12 horas de trabajo de profesionales, con dinámicas, con todo el material, con la comida incluida, es por menos de 50 euros, chicos, realmente está regalado. Es un regalo, es un regalo. Y yo quiero hacer otro regalo personal, porque mi misión de vida realmente es aportar salud, es realmente ayudar, acompañar a las personas a que conecten con quién son, no con quién han aprendido. Yo, a todas esas personas que escriban a Inma o a mí durante
24 horas vamos a poner, porque sé que las personas que estáis en otra zona horaria quizás lo veáis más tarde para nosotros, no para vosotros. Os voy a regalar mi primer tu primer libro. Muy bien. El libro está valorado en 20 euros. O sea, que realmente, si contáis que la entrada vale menos de 50 euros más mi libro, si te has resonado, si te ha hecho cositas aquí, regalo, chicos, os espero con los brazos súper abiertos y os prometo... Todas las mujeres que quieran venir conmigo, que me lo digan, que hacemos un grupo y nos vamos todas juntas. Todas juntas. Vamos, o sea, y es ya, más, ya, quien organizamos venga... un grupo y vamos todas juntas. Quien venga y acabe el evento y me diga, Lorena, esto ha sido... no era lo que tú decías, es que le devuelvo el dinero. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo sé, pero bueno, si alguien quiere la garantía de... yo la ofrezco. Eso no va a suceder. Está clarísimo. Yo lo sé, porque yo sé de tu sinceridad, de tu honestidad, y eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que se van a transformar. Lo que pasa es que siempre, fíjate, yo me doy cuenta que cuando desconocemos algo, nos da miedo y nos cuesta... ahí, dar el paso. ¿Sabes? Dar esos pasos. Yo le preguntaría a las personas que están aquí si han hecho este tipo de dinámicas, si han hecho este tipo de dinámicas de alto impacto, de, pues de pasar por las brasas del fuego, de romper cosas que no se pueden romper a priori, de hacer dinámicas de estas. Yo no sé si las personas que nos están viendo están, han hecho algo de esto, si son de Barcelona. Si no, son de Barcelona, me dices, porque no lo leo. Yo no lo leo, Inma. Si tú lo lees, no lo lees. Vale, yo lo leo. Porque yo consigo algo. Pero mira, sí que es verdad, además, si alguien tiene una pregunta, vamos a abrir este espacio para que aprovechen realmente a preguntar cualquier curiosidad o duda que tengan. Yo sé que a mí me siguen muchas mujeres que están fuera de España, pero también hay muchas mujeres que están aquí en España. Entonces, a todas las mujeres que me siguen, yo les diría que si nos juntamos, vamos juntas. Y hacemos pues, dinámica. Será... así que algo que me escriban a mí o que te escriban a ti. Precioso. Y lo hacemos juntas y vamos juntas, ¿no? Yo creo que esto es una cosa, Lorena, que podemos organizar también especialmente para mujeres, y con el tiempo lo haremos. Totalmente, lo hemos hablado, de hecho, sí. Y esto ocurrirá, va a pasar, en algún momento pasará. Yo sé que son cosas que se harán y que sucederán. Al final, de todas maneras, yo os aconsejo seguir a Lorena, porque Lorena, como yo... lo que busca es servir y lo que busca es que seamos cada vez más invencibles, pero no porque no vayan a vencernos ni porque entremos en competitividad, sino porque cada día seamos la mejor versión. Invencibles respecto a nuestra mente. Exacto, que nuestra mente no nos venza. Mira, están preguntando, ¿no hay edad mínima, no? No, de hecho, han venido niños de 10 años cuando he sido equipo en otros eventos. Si viene acompañado de la madre. Diana, padre, pregunta, Diana dice, yo voy, Inma. Genial. Diana es una mujer. Perfecto. Gracias, Diana. Diana ya viene. Genial. Y en Argentina, pues Marisa, es extraordinaria. Sí, yo sé que Marisa también le gustaría venir. Miriam, Nati. Será cuestión, Marisa, de montar algo en Argentina. Nos vamos para Argentina. Nos vamos para Argentina también. Así es. Todas las que estáis en Barcelona y Rodalías, porque si estás en Lleida, porque si estás en sí, Girona, en Tarragona... Claro, incluso en Zaragoza, te pegas un poquito madrugón, pero puedes venir. Haces turismo, pasas el sábado en Barcelona y fíjate qué bien te lo pasas, o sea que es perfecto. Totalmente. Yo les diría a todas que verdaderamente yo no me lo perdería, yo no me lo perdería, porque además que se hagan ese tipo de cosas de la manera que tú lo vas a hacer, con el amor que lo estáis organizando... eso está, porque al final todo es energía, y la energía con la que se cocina es la que nos comemos, y la energía con la que se hace un evento es la que nosotros vamos a recibir. Yo sé por experiencia, por estar con ella, por cómo lo está organizando, que aquí lo que están dando es amor, amor. Mira, totalmente. Ahora está poniendo Merced, yo creo que también. Muy bien, pues, todas de las que ninguna. Queréis venir, escribidme un mensaje, todas las que queréis venir, pasar, o escribirme a mí o a ella, ¿eh? Igual. Sí, no hay problema. Mensaje, pero si queréis que hagamos el grupito y nos vamos escribir todas, a Emma, vamos y todas juntas a hacerlo y a ver. Además, cómo... ¿cuánto te sale a ti un sábado irte a comer? Es que ya es lo que hay de entrada. Sí, lo tienen que hacer para coger ese precio porque está al 50%.
lo tienen Antes que del hacer ya. sábado. Sí, Sí, y si además tenéis su libro y si queréis conocerla y si queréis que os firme el libro y todo esto que a nosotros los autores pues les gusta, porque claro si que sí. escribimos un libro no lo escribimos para nosotros. Yo no he escrito todavía nada que a menos que sea algo que escribo yo para mí, para yo aclarar mi mente, para yo saber, para yo canalizarme a mí misma, ¿no? Pero cuando nosotros escribimos, pues es como Es hablamos. para ponerlo al servicio, Es que realmente totalmente. es De para hecho, dejarlo ahí y que lo lea quien lo lea y a quien le pueda servir, pues que le sirva. totalmente. Recuerdo que la primera vez que leí el libro, cuando lo acababa, ya está, ya lo has acabado, venga, lo voy a leer. De la mitad del libro, ¿No te acordabas? no me acordaba. No sé. Yo decía, Igual ¿esto? No, pero es que, yo. ¿de Habías dónde ha canalizado. salido? Total, total. Sí, Pero yo no igual que sabía en aquel momento que me había estabas pasado eso, Inma. canalizando. No lo sabía, porque Ya. yo era muy mental. Ha sido después de 2 años, con mucho trabajo encima, porque he invertido miles y miles y miles de euros en todo lo que yo comparto ahora, que me di cuenta, ostras, estás canalizando, Lorena. De hecho, hoy en una sesión lo comentaba una clienta y yo decía, jo, me voy a tener que volver a leer el libro porque esta parte no me acuerdo. Bueno, ¿quién más se quiere unir? Que nos lo escriba. Y Que hacemos nos una excursión escriba. de chicas y vamos ahí. Y bueno, o sea, a Miriam y a todas nuestras queridísimas mujeres inquebrantables de Argentina, nosotras las llevaremos en el corazón. Y a Claro todas que las que sí. estáis en otros países también os llevaremos en el corazón para que, porque ya sabéis que estamos unidas en el Todos cielo somos uno. y todo lo que Todos somos hacemos, uno. exacto, vale para todos. Es decir, yo no leo un libro para mí, lo leo para el mundo. Porque yo sé que si yo elevo mi conciencia, se eleva Elevas la de el todos. inconsciente colectivo. Claro, al final Totalmente. no es mío, es para todos. Todo lo Es que yo para pueda hacer todos. para mí es servir hacia mí y hacia el mundo. Y al final, si somos madres, si somos tías, si somos pues, abuelas, que hay mujeres que también son abuelas, hermanas, hijas, todo lo que vosotras podáis hacer para crecer vosotras, al final Aportáis al entorno. Al entorno y al cuando colectivo. una mujer se eleva, todo su entorno se eleva con ella. Todo, Y eso es lo todo. mejor que las mujeres. Este es nuestro momento. Este es Nos el toca por momento de fin. elevar el divino femenino, de que las Total. mujeres nos empoderemos y por favor cojamos las riendas porque se está yendo todo. Ya Necesitamos está. las mujeres Ya. poner Es igual que yo todos los dije, valores que basta tenemos. ya, pues es el momento de basta ya para todas, de Claro. realmente conectar con quien somos, con quien Claro. realmente somos, Si las no mujeres con quien hemos gobernásemos, aprendido. no habría guerras. Totalmente. Porque Habría una no, mujer es sabe que lo que es ser mamá y una mujer no metería a su hijo en una guerra. Entonces, nunca. son cosas No, que no. no, no. No caben en nuestra Claro, mente. no No tiene caben. sentido. No ¿Sabes? En tienen nuestra cabeza sentido. de mujeres no tiene sentido todo No eso. tiene, no tiene. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, es el momento ya de traer todo esto al Empoderarnos y mundo. empezar a darnos nuestro lugar, porque nuestro lugar no nos lo va a dar nadie, nuestro lugar lo tenemos que ocupar nosotras, y esto es Nosotras. lo primero que tenemos que tener claro. Yo tengo que Totalmente. estar bien posicionada, bien enraizada, muy segura de mí misma, Ser y entonces ejemplo. desde ahí ocupar mi lugar. Ser Nadie me va ejemplo. a dar mi lugar. Exacto. Ser Ser ejemplo. ejemplo, porque a mí me pasa. ¿Y qué has hecho yo? Ostras, sí que has hecho. Simplemente ser yo. Recordar quién era cuando nací, ¿no? Ese ser potente de luz que todos somos. Que al final que es un ser de luz y de amor. Que se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos aprendido en la Matrix está creada para que olvidemos esa potencia que está dentro de nosotras. Y cuando realmente da igual que tú no entiendes nada de lo que estamos diciendo, que no creas de que esto va así. Yo te reto a que vengas al evento y lo vas a vivir, lo vas a Totalmente, sentir. Y es. totalmente. Y una cosa que tiene que quedar muy clara, que no significa eso que siempre tengamos que estar aquí, que siempre No. tengamos que estar bien, que siempre tengamos que ser perfectas, que siempre tengamos que estar contentas. No tiene nada que ver con eso, Nada. sino que me conozca tanto, tanto a mí misma, que conozca mis puntos fuertes, que conozca mis puntos Que débiles. las abrace. Y me ame de manera incondicional, exacto. Y los Totalmente. abrace y Que los los quiera de manera abrace. incondicional. Esto es lo más importante que las mujeres tenemos que tener, Sí. porque la vida es así.
Es que estamos en un mundo dual, hay luces y sombras, hay sol y luna. Es cíclico. Y es como una cíclico. Rueda de bicicleta. Es Entonces, cíclico. Y ahora estás cada aquí vez que hay una y sombra, sigue rodando y estás es porque aquí. hay un aprendizaje Exacto. que te va a elevar. Y te vas a caer, lo vas a aprender y te va a elevar. Y es ese cíclico mundo en el que vivimos. Así que, por favor, si os podéis quedar con algo todas, es que os respetéis. Es que os habléis bien, sobre todo en los malos momentos, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, amaros. Mira que dice Nati, es que somos perfectamente imperfectas. Totalmente, totalmente, Nati, totalmente. Es que somos la mejor representación que existe de la gran conciencia creadora. Solo Dios y nosotras podemos crear vida. Eso no es mío, es de Miguel, pero solo Dios y nosotras podemos crear de la nada. Podemos crear vida de la nada. O sea, es un valor tan absolutamente grande que nos falta reconocerlo. Si todas las mujeres nos reconocieran, sintieran eso, si todas las mujeres nos respetamos, y lo vuelvo a repetir, es la clave. Si nos hacemos respetar y nos respetamos, la vida cambia súper rápido. Porque si cada mujer cambia, cambia un hogar. Y si cambia un hogar, cambia una familia entera. Tú imagínate, si transformamos a una mujer, transformamos un hogar entero. Qué bonito, Inma. Me lo quedo. Es muy bonito y es una gran, gran verdad. Y yo soy ejemplo de ello. Exacto. Soy Pero ejemplo fíjate de ello. Qué bonito, porque las mujeres tenemos que tener claro que nuestros hijos son nuestros maestros. Siempre. Son nuestros. De hecho, nosotros no tenemos que enseñarles nada, tenemos que aprender. A aprender de ellos. Incluso tu pareja, tu marido, es tu espejo. Están aquí en esta vida para que tú aprendas a ver tu oscuridad. Es el padre de tu hijo para que tú, aquello que no te gusta en él, es porque te resuena y hay algo en ti que tú tienes que cambiar. Y cuando eso lo aceptes y lo transformes, esa relación va a dar un giro brutal. Totalmente. Pues vamos a poner, yo lo voy a poner en mi historia otra vez el vídeo para que puedan contactar, etiquetar otra vez, y las que se líen, porque esto puede pasar, que a mí también me pasa, que me escriban a mí. Claro, y que escriban. Sí, totalmente. Lo que sea más fácil para cada uno. Luego lo pongo también en el grupo. Cuando tenga el vídeo subido, mandaré el grupo del Telegram. Inquebrantables. Inquebrantables. Voy a subir el enlace y ahí también lo pondré, que las que sean de Cataluña o que quieran venir a Cataluña y que quieran ir. Pues o que quiera pasar un fin de semana por aquí, que quiera venir el viernes. Y claro. Porque pueden, además con el buen pareja, tiempo, primavera, lo claro que sí. Hacer, claro. Esto también es una oportunidad, lo acabas de decir, es verdad. Porque si vosotras estáis en este punto de que sí, estáis haciendo esta evolución de crecimiento personal y sentís que vuestra pareja no está yendo... no se está acompañando, pues pasa, porque esto es otro directo, ¿eh? Tú, es todo otro total. Esto es otro directo. Pero es así suave, ¿no? De imitarla, porque el tema de dinámicas de alto impacto a los tíos les pone. Sí. Esto de que, venga, voy a... Le reta, invencible, ¿no? Le reta, les reta. Es más fácil entrar en el crecimiento personal a ellos con este tipo de dinámicas... Sí. Que no de otro tipo, así que tenéis aquí otra invitación. Pues esto yo siempre lo digo, porque mira, Nati dice, me voy en avión. ¡Qué bonita, Nati! Nati, ya te digo yo que si pudiera estaría aquí la primera, porque Nati es una incondicional y está haciendo una transformación espectacular. ¡Qué bonito! Pues felicidades, Nati. Sí, se ha convertido en la mujer que es, lo que pasa que al final es lo que hablamos, no es como sacarla de la escultura y es lo que ha aprendido, lo que claro. Sobra, ¿no? Y ver realmente qué es lo que somos, que estaba ahí encerrado, pero que no lo habíamos visto, y empezamos a esculpirnos, ¿no? Y sale ese diamante, sale esa mujer radiante, esa mujer que brilla, esa mujer que se reconoce, se mira al espejo y dice, ¡guau! Soy yo. Qué bonito, ¿no? Qué bonita. Eso soy yo. Y empiezas de repente a darte besos así, ¿no? Estás a lo mejor cocinando y a mí me pasa, ¿eh? Ahora que estoy cocinando, de repente, es que me quiero. Y me doy besos. Es que me quiero. Y porque es que le podemos dar besos a los demás y a nosotros no. ¿Perdón? Claro. ¿Por qué no? Claro. ¿Y por qué no me doy besos? ¿Y por qué no me doy abrazos? ¿Y por qué no me doy caricias?
Y encima aguanta Pepito Grillo ahí, tiqui, 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 tiqui. No, chicas. No. Ya, esto ya está. Eso es de modé. Esto es como el fumar ya no está de moda. Pues, como fumar ya no está de moda, pues pensar así, esta falsa modestia ya no está de moda. Ahora lo que gusta es ver a una mujer segura de sí misma, a una mujer que habla bien de sí misma. Porque si tú no hablas bien de ti misma, ¿quién va a hablar bien de ti? ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Si tú no reconoces los valores que tú tienes, si tú no defiendes toda tu historia y por qué eres como eres y hasta dónde has llegado, ¿quién lo va a hacer? Si nadie te puede conocer mejor que tú. Nadie te conoce mejor que tú. Entonces, nadie tiene potestad para poder decir lo bueno de ti mejor que tú. Así es. Lo que pasa, bueno, a veces se les olvida. Es un placer. Igualmente, Imán. Yo es que estaría contigo este hablando. Este lo haremos todos los que sean. Pero yo pienso que así lo colgamos, como es cortito, la gente lo verá. Lo podrá ver. Final. Además, mira, 21-12. Perfecto. Perfecto. Y sobre todo, pues todas las personas que se quieran unir y las que quieran ir acompañadas por mí, pues que puedan venir, pues hacemos un grupito y nos vamos todas a un honor. Tu impacto, a pisar por las brasas del fuego, a romper otras cosas que no sé si lo puedo decir o no, pero ya bueno, en el vídeo se ven cosas, ahora lo colgaré en la historia y las personas que lo vean, pues que se puedan unir. Es una experiencia para mí imperdible y el precio que ella lo está haciendo, que es un precio súper democrático, lo está haciendo accesible a todo el mundo porque su voluntad, su corazón, lo que quiere es ayudar, servir y despertar. Así que así es. Lorena, si quieres terminar, te cedo la palabra para que tú termines. Gracias, Inma. Simplemente que decidáis lo que decidáis, lo voy a comprender, pero realmente esta oportunidad es ahora, es hoy. Es hasta el sábado. Si te ha resonado algo, toma acción, porque... No, la del libro es hasta mañana. Cuidado. La del libro es hasta mañana, 24 horas. Exacto, 24 horas y cogéis también el libro, ¿eh? Exacto, y encima tenéis... Además, habéis regalado, porque el libro y la comida, vamos, o sea, pierdo dinero, pero bueno, no importa. Lo que quiero realmente es que estas mujeres que nos están viendo conecten con esa emoción que yo conecté. Lo que no he dicho es que todo esto podéis pensar, pues llevará 10 años. 2 años. Son 2 años que me han llevado a esta Lorena que veis hoy. Diciembre de 2019 empecé a escribir. Se publicaron en junio y hoy estoy haciendo esto. Así que si yo puedo, tú puedes. Depende de ti, de que des este primer paso. Y este primer paso, por el precio que es, dalo. ¿Qué vas a perder? ¿Cuánto vas a ganar? Así que ahí... Date el permiso a amarte. Permiso de ser feliz. Date el permiso. Gracias, Lorena. Gracias a ti. Nosotras estamos en contacto, ya lo sabes. Hablamos por WhatsApp, hablamos por detrás. Y lo que necesites, aquí me tienes. Un abrazo de luz. Gracias. Un abrazo para ti también. Y un abrazo para todas y todos los que estáis ahí. Un abrazo para todas y todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti.